Bueno, señores, seguimos con el toque del mediodía aquí por Telenor Canal 10 para todo el mundo desde San Francisco de Macorís. No cambie, no crea que usted está viendo otro canal, ¿eh? Este es Telenor Canal 10. Recuerda que si quieres vernos en alta definición, solamente tienes que cambiar al canal 310. Ahí nos ve en High Definition, Maya. Nosotros felices de que la gente siga conectándose con nosotros a través de nuestro live también. Y puedes seguirnos a través de arroba el toque del mediodía en nuestro Instagram. Dijiste una palabra, conectarse. Sí. Y aquí nosotros vivimos conectados. A uno de Genomán, que es el hombre que nos mantiene conectados. Hola, Genomán. Nuestro colaborador. Bueno, tenemos dos días. Parece que a Genomán le está gustando el asunto. Sí. Génesis, perdón. Génesis Méndez. Sí, sí, verdad. Sí, porque Mende. Ir a Choque le puso. Habría que hacer la historia. Mucha gente no entiende lo de Genomán. ¿Tú ves? Pero luego le vamos a hacer una historia. ¿Eras un Superman? No, no. Un geno, geno. Viene de geno. De geno. Sí. Eso sí, eso sí. Me dicen geno. Sí. Ah. Okay. Bueno, Genomán, tenemos entonces... Génesis, redes. Vamos gracias. Génesis. Vamos a ver con lo que tenemos en las redes, señor director. Gracias a todas las personas que nos están viendo a través del programa El Toque del Mediodía. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Instagram, Telenor con 2. Y a través de nuestro canal de YouTube pueden suscribirse y así podrán ver todas las noticias importantes. Recuerda visitar nuestro portal telenor.com. Así que también pueden seguirnos a través de nuestro Facebook, donde tenemos todos los videos que salen de nuestra empresa Telenor. Bueno, vamos con la primera información, de las informaciones más destacadas de nuestro Instagram de Telenor. Y es que Malí Martínez, la imputada, por el caso de Emily, saldrá de prisión en 11 días. Dentro de 11 días, exactamente el 30 de agosto, se cumple la condena de 2 años de prisión impuesta por Malí Martínez por la muerte del adolescente Emily Peguero, ocurrido en agosto del 2017. Una de las muertes que más ha trascendido la sociedad. Malí originalmente fue sentenciada a 5 años de prisión, pero tras una revisión de condena se redujo a 2 años de prisión. Así que Malí estará pronto en la calle. Se dice que es el 30 de este mes donde Malí Martínez va a salir. Vamos con la siguiente información, que también fue una de las más visitadas, y es que el bachatero Joe Veras sufre un accidente de tránsito en Jarabacoa. El bachatero Joe Veras sufrió un accidente de tránsito anoche en un hecho registrado en la carretera que comunica su municipio con La Vega. De acuerdo a los reportajes preliminares, el ocurrido en el momento que el vehículo en que se encontraba el artista fue impactado por una patana que presuntamente se deslizaba a muy alta velocidad por la zona. Es lamentable, esperemos que Joe Vera se encuentre bien luego de este accidente y que no haya pasado cosas peores. Y la información y la noticia que está acaparando todas las redes sociales es el allanamiento de Acuora en la capital, una discoteca muy famosa donde el propietario, amigo mío, es amigo tuyo. No, César, que es dueño de César Abusador, aún no se le conoce el motivo. Solamente se hizo un allanamiento en un apartamento de él y se hizo también un allanamiento en la Acuara. Entonces, cuando las personas se le preguntó del Ministerio Público, dicen que aún no tienen una respuesta concluyente, pero todo el mundo sabe que esa discoteca es de César Emilio Pérez, el abusador, que decían que estaba implicado, tú sabes, con el caso de David Ortiz. Esperemos que no sea algo muy grave, que sea algo solamente de revisión, pero si es así, va a dar mucho de qué hablar. Así que las personas, sigan nuestro portal Telenor, síganos a través de Instagram, a través de YouTube, suscríbanse a nuestro canal y recuerden seguirnos siempre en nuestras redes sociales para que se mantengan informados. Gracias a Roberto Neris por siempre el espacio y pasamos ahora al siguiente segmento.